Tamara, apaga tu cámara. Buenos días. Buenos Apaga días, tu profe, la tengo micrófono. acá. ¿Aló? Ya lo pagué, ya lo pagué. ¿Me escucho? Sí. Buenos días. Buenos días, Vicky. Buenos días, doctor. Buenos días, Normelí. Buenos días. Buenos días, Tamara. Buenos días, profe. Y buenos días, iPhone, que no sé quién ya no se identifica. Soy ¿Quién yo, es iPhone? profe, la Sobeida. Bueno, pues va a entrar la Leticia, la acabo de aceptar a la Leti. Tengo el folleto a mano, por favor. Ok, pongo atención que voy a pasar a la asistencia. Estaba esperando que se contara más gente, pero parece que no se va a conectar más. Entonces voy a pasar a la asistencia. Si no podés activar el micrófono para la asistencia, mandame un mensaje, ¿vieron? Ok, Sherlyn Blandón, Daniela Bustillo, Allison. Presente. ¿Quién? Allison. Daniela. Daniela. Allison. Rachel, Cheslor, va a entrar ahorita, yo lo acepté. Solki, no existe, ya me acordé. Retiro. María Flores, Marvin, Leticia, Normelí, Normelí, Fernando. Davidza, Esperanza, Chanel, Chanay, que diga, Tamara, Presente. Sobeida, Presente. Vicky, Presente. Débora, Ashlene. Presente. Estibaliz. Estibaliz. Celeste. Y Adriana Michelle. Entonces, hay gente que acabo de admitir. Voy a repasar la asistencia a ver si estaban aquí, porque en cuanto estaba pasando la asistencia, admití a algunos de ahí. A ver, ¿Shailen está por acá? Ya va a entrar, profe. Me dice que está teniendo problemas con la señal. Bueno, Alison, Rachel, Cherlo, ya está aquí, ¿verdad? Sol y María Sí. Alejandra, María Alejandra, Marvin,
Leticia. Normelí. Yo no miré que la Normelí estaba por aquí. No está la Normelí aquí. Se salió. Profe, le escribió la Leti que está ahí, dice. Pero ¿por qué no contesta? Profesor. Ajá, Leticia está. ¿Normelí? La Normelí no está. Bueno, Fernando, Lavitza, Esperanza, Chanay y Débora. Esos son los ausentes. Estibaliz, Celeste y Adriana. Profe, aquí estoy yo. ¿Quién? ¿Yo La quién? Leti. Y ya te puse presente, no te preocupes. Porque miré tu mensaje. Ok. Profesor. Entonces, Profe. vayan al A ver, ¿dónde documento. está usted? Miren sus pantallas, ¿están viendo un documento? Pues mira, ese mismo documento es el que está, que tiene en mano, ¿verdad? Que se llama metabolismo del colesterol. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Está en la página 69, metabolismo del colesterol. Alison, lea. Ya sea de la pantalla o de tu folleto, donde quieras. Vamos. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. También es que me puso ausente y pues no me servía mucho Bueno, está bien, te vamos a poner, tranquila, te podemos poner, pues, ahorita lea. ¿Cuál voy a leer? ¿Lo que está en la pantalla? Metabolismo del Metabolismo. colesterol, el tema de hoy, colesterol. El colesterol puede obtener a partir de la No dieta, es ahí, pueden qué ser. barbaridad. ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde está el subtema? Ustedes siempre andan perdidos. Papel del colesterol en el organismo. El colesterol desempeña muchas funciones en el organismo, incluyendo el ser un componente esencial de las membranas celulares. Y fuentes del colesterol. No, señora, siga el orden. ¿Usted no tiene el folleto, chiquita? Diga. Siga el orden. ¿Dónde sigue? Fallecimiento de algunos afectados Ay, por el. señor, ay, señor. Es que estoy en el teléfono y no miro muy bien. Bueno, ¿y dónde está su folleto? ¿Usted lo tiene? Yo pongo la presentación para hablar, pero supongo que usted tiene el documento escrito. ¿Lo tiene o no? Conteste. Está. Un recursor de los cinco tipos ¿Perdón? principales de. Ajá, ¿Dónde siga. sigue? De hormonas esteroideas, progestagones, estrógenos, andrógenos, glucocorticoides y mineralocorticoides. Un precursor de los ácidos biliares y de la vitamina D, por lo tanto, el organismo requiere un aporte continuo de colesterol. Ok, hasta ahí, Y. Alison. Hasta ahí. Decir, el día de hoy, muchachos, vamos a estar hablando de la molécula del colesterol, ¿verdad? Él tiene muchas funciones. Vamos a ver cómo se obtiene, pero primero vamos con las funciones en el organismo. Es componente de la membrana celular. Recuerden ustedes miraron en primera en biología, la membrana celular tiene una capa bilipídica, tiene algunas proteínas y ahí también hay parte del colesterol, ¿verdad? Forma parte, por lo tanto, de la membrana. Es una subfunción. Y es precursor. ¿Qué cosa es precursor? Precursor el que está antes. Es decir, el que da origen. Por ejemplo, ustedes, sus precursores son sus padres, ¿ves? Antes de ustedes y les dieron origen. Ese es un precursor. Entonces, el colesterol es precursor de cinco hormonas, que son progestágenos, estrógenos, andrógenos, glucocorticoide y mineralocorticoide. Recordemos que las hormonas tienen una función reguladora. Por ende, es importante la presencia de esta molécula para que se puedan formar todas estas hormonas. En otras palabras, si no está el colesterol, esas hormonas no funcionan, no va a haber regulación de alguna reacción. Y también un precursor de los ácidos biliares, lo que segrega la bilis para digerir los alimentos, sobre todo los lípidos, las grasas.
y es precursor de la vitamina D. Recordemos que la vitamina D es la única vitamina que nuestro organismo puede biosintetizar y ahí hay colesterol. Y mira esto que dice aquí importante. Por tanto, el organismo requiere un aporte continuo de colesterol. Es decir, que necesitamos el colesterol. Y muchas veces cuando se habla de colesterol, pues hay personas que le dicen que tienen el colesterol alterado y ya piensa que se va a morir, ¿verdad? Es decir, necesitamos colesterol. Pero como todo en la vida, ¿verdad? Lo malo es su exceso. Pero un aporte moderado es importante para la salud. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿dónde sale este colesterol? ¿Dónde lo obtenemos? Obviamente, de lo que comemos, pero no solo de lo que comemos, ¿verdad? Aquí me va a echar una manito la Leticia. Leti, lea, ¿qué dice? ¿Cuáles son las fuentes del colesterol, Leti? Disculpe, ¿qué dijo? Ah, no estás atenta a la clase, ¿verdad, Leticia? Es que estoy haciendo desayuno. Bueno, no sé por qué hacer eso, no puedo estar sentada recibiendo la clase. Yo te voy a sacar de aquí. Bueno, pues. Fuente de colesterol, lea. Hola, Normelí, entraste de nuevo, te había puesto ausente. ¿Qué Sí. pasó? No, es que estoy aquí en la universidad, doctor, pero no podía entrar. Se me cayó la red. ¿Y qué fuiste a hacer en la universidad? ¿No te diste cuenta que la clase era virtual hoy? Yo sé, no, estoy aquí porque después de la clase de usted voy a hacer fisio. Ah, bueno, ok. Bueno. Doctor Tavares, yo también tenía el micrófono malo y me puse ausente. Bueno, al final vamos a ver todo eso, gente. Me manda un mensaje después. A ver, María Alejandra, ¿estás en la universidad también? Sí, Profe, yo así también estoy ausente, yo miro que hay pero que. entré, o sea, fue porque entré tarde. Bueno, pues no me atrasen la clase. A Oye, ver, ¿quién va a leer eso? Ahí, la Leticia nunca se puso a leer. ¿Quién? a ver, pues le doy yo, Normelí. Vamos, Normelí. Fuentes de Chécelo. colesterol. Dale, dale. El Ajá. colesterol puede, obtenerse a partir de la dieta o bien ser insertado endógenamente por el organismo. Existen mecanismos reguladores que tratan de equilibrar la cantidad de colesterol que el organismo almacena diariamente, tanto con la ingestión dietética, perdón, como con la cantidad excretada en la bilis. Como sales biliares, para facilitar el control del nivel del colesterol plasmático. El fracaso de este mecanismo de control puede dar lugar a una elevación del colesterol plasmático y un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente corioneopatía, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Coronariopatía, de la coronaria. Coronariopatía, es Ok. que lo tengo, está bien Ok. borroso. Bueno, muy bien. Okay. Entonces, la fuente principal, dice el documento, ¿cuál es? Fíjate la La página dieta. 70. La Página 10. 70. Apaga tu micrófono. Ya no estás leyendo, apaga un normalito. Es la dieta. Eso es sintetizado endógenamente, afuera. Es decir, lo que uno come. ¿Verdad? Los alimentos grasosos que contienen colesterol. Esa es la fuente. Pero también aquí dice que puede ser sintetizado por el mismo organismo. Aunque tú no ingieres alimentos de origen grasoso y lipídico, el organismo lo procesa, lo biosintetiza. ¿Por qué? Por la importancia que tiene y la necesidad que tiene de esta molécula. Pero entonces, para que no haya un exceso, porque tú comes colesterol, el organismo también lo fabrica, lo sintetiza. Entonces, para que no haya un exceso, hay mecanismos reguladores. Esos mecanismos reguladores tratan de equilibrar la cantidad de colesterol que el organismo almacena diariamente. Y esos organismos reguladores, vamos a ver cuáles son. Si fracasan,
si no están trabajando de manera efectiva, puede haber una elevación del colesterol plasmático. ¿Ves? En el plasma sanguíneo aumenta los niveles de colesterol y entonces puede producir, vamos a ver más adelante, una hipercolesterolemia. Y esto es potencialmente mortal y puede producir afectaciones como enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando del sistema circulatorio, ¿verdad? La sangre. Sobre todo ahí dice coronariopatía, enfermedad cerebrovascular, puede haber un ACV, un accidente cerebrovascular, y enfermedad vascular periférica. Eso, todo eso puede producir el colesterol. Ok. Después viene la síntesis. Esta parte, cómo se sintetiza el colesterol, no es necesario que ustedes lo dominen, los de medicina. Ese es para lo que estudia bioquímica como ciencia pura. Sino que aquí lo que ustedes deben saber es la cantidad de carbonos que tiene. ¿Cuánto carbono tiene? Dice ahí, Vicky. ¿Cuánto carbono tiene el colesterol, Vicky? Ay, estaba hablando y tenía el 27. Ahí dice claro, ¿verdad? 27 carbonos. ¿Y dónde provienen, Vicky? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde viene? ¿Dónde proviene? De 27 átomos de carbono. Ajá, de carbono. ¿Dónde proviene esos 27? ¿Dónde dice ahí? ¿Dónde? ¿De dónde De proviene? átomos de colesterol. Ay, señor. Ahí tengo como me voy a Ah, no, sacar. sí, del AC5A. Ahí di claro la lectura, muchacho. Esos 27 carbono, el principal donante para dar inicio a esa reacción es la molécula de acetil-CoA. Y el acetil-CoA también es la molécula que da inicio al ciclo de Krebs. ¿Ves? Y como da inicio al ciclo de Krebs, entonces ahí va también a ser donante de carbono. Es decir, tiene varias funciones, ¿verdad? Y ahí dice, se trata de uno de los compuestos grandes derivados del grupo isopreno de cinco carbonos que incluyen la ubiquinona, la vitamina A, E y K. Ahora, la manera más sencilla es que se divide en dos estadios para determinar cómo se forma el colesterol. Dos etapas. Etapa uno, ahí dice, Miriam, me hacen el favor de cerrar a sus perros allá en el patio. Y la etapa 2 se llama condensación progresiva. Pero como le había dicho, esa parte no es necesario que ustedes sepan, ¿verdad? Localización, Vicky. ¿Dónde se localiza esa reacción, Vicky? Protegido. Ay, estaba hablando igual. El colesterol se sintetiza en la mayoría de los tejidos, excepto en los glóbulos rojos, pero el lugar principal es en el hígado. El hígado. Es decir, esa reacción se da en órganos como el hígado. ¿En qué zona? ¿La zona? ¿Cuál zona? ¿Qué dice ahí? En el citosol. Por celular. Celular. Es decir, no estamos hablando que ingresa en la mitocondria, es a nivel del citosol. Zona citosol. ¿Estamos claros? Ok, después de ahí viene el estadio de formación. Estadio 1. Estadio 2, esa parte pues por eso no tiene relevancia, ¿verdad? Los estadios, ¿verdad? Vamos a la regulación, esa parte sí, regulación. Me gustaría que alguien me lea esta parte de regulación, ¿quién? Yo, profe. ¿Yo quién? Nombre. Tamara. Tamara, por favor. Regulación de la síntesis de colesterol. Dicha regulación es necesaria para evitar la elevación de los niveles del colesterol plasmático, lo que podría conducir al depósito de colesterol en las paredes de las arterias y a la formación de placas ateroscleróticas. Ciertamente, el lugar de control primario es la. Puede subirlo, profe, que no tengo el. Okay. Es la enzima limitante de la velocidad de la reacción HMG-CoA reductasa. Okay. Entonces tenemos, gracias, gracias, Tamara. Entonces tenemos que la regulación es necesaria para controlar los niveles del colesterol plasmático. Si no se controla, el colesterol se va a acumular en las paredes de la arteria y va a provocar un ateroma, esas placas ateroscleróticas. ¿Qué pasa? No va a permitir el
de la sangre. Es muy peligroso, ¿verdad? Ok. Pero aquí hay una enzima que es el control primario que limita. Esa enzima se llama HMG, significa hidroxmetilglutarato con enzima A reductasa. Entonces, puede haber inhibición del producto y puede haber una regulación con hormonas. La regulación del producto, Tamara, ¿qué dice? Dice la regulación hormonal a corto plazo. No, inhibición del producto, Inhibición del atención. producto. La HMG-CoA reductasa es inhibida alostéricamente por el colesterol. La inhibición de la HMG-CoA reductasa es el mecanismo de acción de los fármacos que inhiben la síntesis de colesterol, estatinas. Oiga, eso qué importante. Este fármaco, esta enzima, perdón, la enzima HMG-CoA reductasa, que es la hidroxmetilglutarato-CoA, inhibe de manera alostérica la síntesis del colesterol. ¿Ves? Entonces, aprovechando la acción de esa enzima inhibitoria, es que se producen los fármacos que inhiben la síntesis del colesterol. Esos fármacos son las estatinas. Aquí en Nicaragua mucho se comercializa la simvastatina. Entonces, en este caso, estos fármacos es para aquellas personas que tienen elevado su nivel de colesterol, pues se les suministra para bajar los niveles de colesterol. Es una inhibición. Pero hay regulación hormonal a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, lea la Aslene. ¿Qué dice? Lo voy a buscar desde aquí en mi folleto. En la página 71. Donde dice regulación hormonal a corto plazo. ¿Aslene? Ay. Solamente me sale la de largo plazo. Pero ahí arriba nomás está a corto plazo. Ay, señor. No la encuentro. A ver, lo leo yo, pues. Aslene, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Encontró a corto plazo, a largo plazo? Aslene. Ya la encontré. Regulación hormonal a ¿Es que corto usted está plazo. jugando o qué cosa? No, tenía el ¿Ah? folleto en la página primera. Pero hace rato yo dije. Sí, Ustedes es que como que estaba no ponen copiando. atención, ¿ah? ¿Eh? Sí, estoy poniendo atención, estaba copiando. No, señora, no está poniendo atención porque cómo no me va a escuchar lo que dije yo. Qué barbaridad. Lea rápido. La HMG-CoA reductasa también está regulada por una fosforilación reversible hormo dependiente por un mecanismo Hormono dependiente. Ajá. hormono dependiente por un mecanismo similar al de la glucosa, al del glucógeno sintasa y al acetil-CoA carboxilasa. El glucagón activa una proteína sinasa AMPC dependiente de que fosforila reversiblemente la HMG-CoA reductasa, invadiéndola por la que disminuye la velocidad de sintetasa del colesterol. La insulina desfosforila la enzima, lo que produce su activación y un aumento de la síntesis del colesterol. Ok, gracias, gracias, Len Álvarez. Mire, la regulación hormonal, aquí entra en acción hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? La glucógeno sintasa que suministra el acetil-CoA carboxilasa, el glucagón. Tanto la insulina como el glucagón son enzimas que tiene que ver con la glucosa. Ahora ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver la glucosa? Estamos hablando del colesterol. Recordemos que los niveles altos de carbohidratos se pueden transformar en lípidos. Entonces entra en esa enzima, el glucagón, que permite que el glucón se transforme nuevamente en glucosa, y la insulina, que permite que la glucosa entre a la célula. Esa es la regulación a corto plazo, glucagón e insulina, ¿no? Pero hay a largo plazo, que es el mecanismo más importante. Y aquí la Shelley Plantón
Blandón. Kaylin, ¿no está por aquí? Aquí estoy, profe. Por favor, chiquita, regulación a largo plazo, ¿me lo lee? Sí, ya voy. Este es el mecanismo de control más importante. La cantidad de colesterol, tanto dietético como endógeno, captado por la célula afecta la cantidad de HMG-CoA, reductasa sintetizada. Un nivel alto de colesterol en las células origina una disminución de la velocidad de la transcripción del gen de la HMG-CoA reductasa, inhibiéndolo, lo que produce una reducción de la síntesis del colesterol. Ok, eso sigue al otro lado, chiquita. El aumento de los niveles intracelulares del colesterol también suprime la síntesis de los receptores del mismo, con lo que resulta una disminución de la captación de colesterol por la célula. Una concentración baja de colesterol intracelular estimula la síntesis de receptores. Este es el mecanismo más importante de la regulación de los niveles de colesterol plasmático. Gracias, Sheilin. Buena lectura. Miren lo que dice. Es el mecanismo más importante, ¿verdad? Y las cantidades de colesterol, tanto el que consumimos como el que producimos, va a estar afectado por la cantidad de esa enzima. Y HMG significa hidroximetilglutarato CoA reductasa. Un nivel alto produce la velocidad de transcripción alta de ese gen, inhibiendo, decir que si esta enzima está en grandes cantidades, inhibe el producto que es el colesterol. Pero un aumento de los niveles puede, de los niveles de colesterol intracelular, puede suprimir la síntesis de los receptores de la enzima, ¿verdad? Es decir, es de manera alostérica. Y es el mecanismo más importante, ¿verdad? Ahora vamos a ver esa última parte. ¿Cómo se empaqueta el colesterol? Pero antes de eso, una pregunta. A ver, cuando hablamos de colesterol, ¿podemos decir que es bueno o es malo, muchachos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno o es malo? ¿Ah? ¿Quién tiene el micrófono abierto y no? ¿Quién está hablando, no? Páguense un micrófono si no va a participar. ¿Quién es ese que no dice el nombre y tiene el micrófono abierto? Dos veces. ¿Qué la vamos a sacar de aquí? Kaylin, ¿es bueno tener colesterol en el cuerpo? ¿Qué tú piensas? Yo digo que sí, profe. Entonces, ¿por qué dicen que es malo? Yo no dije que era malo. Yo Yo pienso no que es dije malo que era cuando malo. están elevados los niveles de colesterol. Sí, o sea, está bien tener colesterol, pero hay que saberlo mantener, o sea, ni muy bajo ni muy alto. Ajá. Es decir, hay que haber una regulación, ¿verdad? Los niveles adecuados. Entonces, no podemos decir, porque hay gente que cuando le hablan que tiene el colesterol, dice y ya piensa que se va a morir, que no, el colesterol no es sustancia. Y el cuerpo necesita, ¿para qué necesita? Para diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, eso es importante que manejemos, que no es una sustancia del todo, digamos así, mala, sino que es algo que necesitamos. Ahora vamos a ver esta parte que dice el empaquetamiento del colesterol. ¿Cómo se empaca? Aquí la María Alejandra, ¿puedes dar echar una mano con la lectura? Sí, dice, la mayoría del colesterol de la sangre se encuentra en forma del colesterol formados por la adición de un ácido graso al grupo OH de C3. La esterificación hace que el colesterol sea más Hidrófobo. hidrófobo, capacitándolo
para ser empaquetado y almacenando fácilmente. Dos sistemas enzimáticos son responsables de la esterificación del colesterol. Los números se refieren si el colesterol captado o transportado por las células no se necesita de manera inmediata, es esterificado, perdón, por la acetil-CoA. Colesterol ácido transferasa. ACAT transfiere María, un ácido. María, ¿y qué diablos tenés encendido ahí? ¿Televisor? ¿Radio? ¿Qué tenés ahí? No, nada, yo estoy en la universidad. Ah, pues no, ya sé quién es, yo le voy a sacar, ya sé quién es, esa niña lo voy a sacar. ¿Quién es 2BPNUC? Diga su nombre. No me tiré sin nada, porque no puedo preocupar algo aquí está mal. Nombre. Ahí va a aprender el Kauchensky, ahí con la escuela, y ahí va a aprender el Kauchensky. ¿Qué es? Espere, ya voy. Espere, ya lo voy. Ok, siga, Flores, dale. Disculpame. La ACTA transfiere un ácido graso de un ácido de colesterol que puede ser almacenado en la célula. Dos, en las lipoproteínas Espérate, de alta. Vamos, espérate, vamos con el primero. Ok, vamos con calma. Vamos. Entonces, dice que la mayoría del colesterol en la sangre se encuentra en forma de ésteres. El ésteres es una sustancia formada por la unión de un ácido con un alcohol, como los ésteres. Ahí está el grupo ácido alcohol. Y eso, al esterificarse, el colesterol va a ser hidrófobo. ¿Qué cosa es hidrófobo? Insoluble en el agua, pues. No se va a disolver en el agua. Entonces, él se va a empaquetar y almacenarse muy fácilmente. Y hay dos sistemas que permiten eso. El primero es la célula. Cuando se capta el colesterol, entonces, de manera inmediata, va a ser esterificado por el acil-CoA. Y va a formar lo que se llama ACAT. Eso es ACAT, el colesterol, la acil-CoA transferasa. Y eso, como dice el nombre, se va a transferir formando un ester que puede ser almacenado en la célula. Ese es el primer mecanismo. El segundo es las lipoproteínas famosas. Esa lipoproteína vamos a ver a continuación. Y vamos a ver en la segunda hora, porque les voy a dar 2 horas ahorita, ¿eh? 2 horitas, rapidito terminando eso, les va a caer para la segunda. Ahí me echa una mano con la lectura la María otra vez. María Flores, lee el número 2, ¿qué dice? Dice, en las lipoproteínas de alta densidad, una enzima similar a la lectina, colesterol acil-transferasa, se encuentra asociado con las lipoproteínas de alta densidad. La HDL se encarga de recoger el colesterol libre de los tejidos periféricos y de transportarlo al hígado, o sea, actuando como un basurero del colesterol. La LCAT cataliza la transferencia de un ácido graso de los fosfolípidos, la fosfatidilcolina, al colesterol. Entonces, la HDL transporta los ésteres del colesterol al hígado para ser reutilizados o excretados. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que, en este caso, se van a formar lo que se llaman lipoproteínas. Oye, ese término, lipoproteínas de alta densidad. El lipoproteína es una unión de lípidos con proteínas. ¿Por qué se da eso? Bueno, ahí no es claro, no habla claro. Una enzima similar a la lecitina, ¿verdad? Que es la colesterol acil-transferasa, LCAT, va a asociarse con las lipoproteínas de alta densidad. ¿Qué es lipoproteína de alta densidad? Ya vamos a ver a continuación en la segunda hora, pero se dice HDL. ¿Qué cosa es HDL? H viene de inglés high, es alto, ¿verdad? La D densidad y la L lipoproteína, es decir, está en inglés, high density lipoproteins, lipoproteína de alta densidad. ¿Qué hace ella? Recorre el colesterol que está libre, que está suelto por ahí, y ¿dónde lo lleva? Al hígado. Y el hígado, entre comillas, es el lugar donde se va a metabolizar el colesterol. Y después viene que esa enzima va a catalizar la transferencia de un ácido graso, el fosfolípido, a la fosfatidilcolina o al colesterol. Entonces, la
HDL, ¿qué es? ¿Qué cosa es HDL? Lipoproteína de alta densidad, transporta al hígado los esteres del colesterol y los va a ser reutilizados y excretados. Ahora miremos lo que dice el hombre del sombrero, muy importante, ese hombre del sombrero aquí. A ver, el hombre del sombrero, Charles Chesler Down, ¿qué dice aquí? Este hombre aquí, ¿qué dice? No le escuché, doctor. Que lee aquí donde dice, está aquí, ¿no? La presentación que está el hombre del sombrero, página 73. ¿Ya? Sí. Vamos pues. En pacientes con un nivel elevado de colesterol plasmático, hipercolesterolemia, el tratamiento incluye medicamentos que inhiben reversiblemente la HMG-CoA reducta. Por tanto, estos fármacos conocidos como estatinina disminuye en la cantidad de la síntesis del colesterol por las células. Las células compensan los niveles bajos del colesterol, incrementando la síntesis y de este modo el número de receptores de colesterol en su superficie. Esto aumenta la captación del colesterol por las células y en consecuencia reduce el colesterol plasmático. Ok, Okay, gracias, Sherlock. Entonces, en este caso, tiene que ver de que el colesterol plasmático, cuando se elevan sus niveles, se llama hipercolesterolemia. Hiper es alta la cantidad. Y la enzima responsable de eso es la HMG-CoA reductasa. Entonces, las estatinas van a disminuir la velocidad con que se sintetiza el colesterol. Ahora, en sí la célula tiene un mecanismo para compensar. Cuando hay bajo nivel de colesterol, porque tampoco puede ser que se baje el extremo, ¿verdad? Porque el cuerpo lo necesita. Si se baja, hay que incrementar la síntesis. Y para eso están los receptores de colesterol en la superficie celular para captación. Entonces, ahí son mecanismos regulatorios de control del celular plasmático. Vamos a continuar ahorita en un segundito, pues. ¿Oyeron? Pendientes del grupo de WhatsApp. Ahorita mismo ya, vamos a continuar ahorita, ya seguido. Cada grupo de WhatsApp que les voy a dejar caer algo. Gracias.